antes de todo, ¿cómo se siente usted? Bueno, la verdad que me siento triste. Habíamos venido aquí con mucha ilusión, con un proyecto a largo plazo. Y bueno, hoy dejar el club luego de 3 meses, la verdad que me hace poner muy triste porque creíamos que estábamos por el buen camino. ¿Y los jugadores cómo han recibido la noticia? Bueno, la verdad que ayer fue un día difícil porque me ha tocado irme de otros clubes porque esta es parte de nuestra profesión y nunca me tocó sentir lo que sentí ayer. Vi jugadores muy tristes, al borde de las lágrimas, gente que trabaja en el club también, despidiéndonos con lágrimas en sus ojos, agradeciéndonos. Y bueno, la verdad que fueron sensaciones difíciles, pero a la vez tranquilos de que hemos hecho un buen trabajo. ¿Usted se sintió siempre el apoyo del vestuario? ¿De los jugadores? Sí. Sí, los jugadores siempre han tenido un gran compromiso con nosotros y siempre las ganas de mejorar y de intentar llevar a cabo en el campo lo que se trabajaba en la semana. No tengo nada para decir, todo lo contrario, agradecimiento. En los últimos años, casi más que 20 entrenadores han pasado por el banquillo del Smile. ¿Usted es el último? ¿Son víctimas? No sé si víctimas. Yo puedo hablar de mi parte personal. Yo llegué acá con una nueva comisión que quería hacer algo distinto con un proyecto a largo plazo. Por eso dejé mi lugar de trabajo en Argentina. Yo estaba trabajando en las selecciones juveniles. Y los objetivos eran este año salir de las últimas posiciones de la tabla. El año que viene mejorar el plantel para hacer una campaña un poco mejor. Y el último año aspirar a estar entre los 4 primeros. Bueno, luego con el paso del tiempo y a las pruebas me remito que evidentemente nunca hubo un proyecto a largo plazo. Y bueno, eso por ahí sí me da un poco de bronca, ¿no? El Smiley lleva años en crisis, cada uno opina, pero nadie sabría mejor que usted. ¿Por qué un club tan grande como el Smiley sigue hundido en esta situación complicada? Me parece que sí, hundido porque no es parte... No se hace cargo de la realidad que vive hoy. El Ismailí es un club muy grande, que ha logrado cosas muy importantes, pero que hoy su realidad no es esa. Entonces, yo creo que esto es como cuando hay un adicto que tiene una adicción al alcohol, a la droga o algo. El primer paso para poder salir adelante es reconocer que tiene un problema para después poder afrontarlo. Bueno, me parece que el club le tiene que pasar lo mismo. Tiene que afrontar que no está en la situación de años anteriores para armar un proyecto serio y a largo plazo y poco a poco salir adelante. Y bueno, mientras el club y su comisión se deje influenciar por comentarios o cada vez que se pierda o se empate un partido sea una catástrofe, bueno, va a ser muy difícil sacar esto adelante para cualquier entrenador. Bueno, hace algunas semanas en una entrevista breve después de un partido ha declarado que la confianza no es solo decir las cosas, sino mostrarlas. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, a esto, ¿no? Que si vos estás cuestionando constantemente las decisiones del entrenador, si cada miembro de la comisión te quiere imponer jugadores o cuestionar jugadores, me parece que no le estás demostrando confianza al entrenador. Si vos contratás a un entrenador por 3 años, con un proyecto a largo plazo, me parece que lo que tenés que darle es tranquilidad y dejarlo trabajar. Y bueno, a eso me refería un poco luego de la Copa, porque esa Copa siempre la habíamos tomado con la comisión para empezar a armar el nuevo equipo. Porque nosotros desde que llegamos afrontamos muchas dificultades. No teníamos jugadores en algunas posiciones, jugadores que se querían ir del club, jugadores con problemas. Entonces siempre dijimos que esa Copa iba a ser la preparatoria para lo que venía del torneo. Luego de ganar el primer partido, lo que me empecé a dar cuenta que era la Copa del Mundo y que la querían ganar sí o sí. Entonces ahí digo cuando está la confianza al entrenador de dejarlo trabajar y ser consecuente con las cosas que hemos planeado antes de nuestra llegada. A eso me refería cuando dije de la confianza. Bueno, ¿usted sabía que el partido contra el Pirámides sería la última? No lo sabía, no lo imaginaba. Había leído en algunos medios que había salido eso. Le mandé la nota de los medios al presidente para que esté al tanto, a lo cual él me respondió. Tengo un mensaje de él diciendo que eso no era verdad, que teníamos un proyecto a largo plazo y que tenía toda su confianza para seguir adelante. Lamentablemente hoy, luego de estar fuera del club, me doy cuenta que esos medios tenían razón
y que, como decía todo el mundo, el Pirámides era nuestro último partido. ¿Tenía ganas de irse? ¿O después de tanta presión y polémica en las últimas semanas? La verdad que no, por el compromiso que había de los jugadores con nosotros. Y yo siempre le dije a los jugadores que mientras vea respuesta en ellos y ellos me devuelvan confianza, nosotros íbamos a seguir con ellos arriba del barco peleando por sacar la situación del club adelante. Entonces, por ellos, la verdad que no. Después, esto es una profesión que hay presión constantemente. Entonces, si uno como entrenador o como presidente o miembro de una comisión directiva no puede soportar la presión de la gente, se tiene que dedicar a otra cosa. Uno como entrenador o como presidente o dirigente tiene que estar firme con sus convicciones y con lo que uno quiere para el club, sin escuchar las críticas que van a estar siempre, porque es el fútbol, es parte de lo nuestro.